cuando yo vi la serie de Luis Miguel, los primeros 3-4 capítulos de la primera temporada, porque ahora ya está la segunda y en fin, sales tú ayudando a Luisito Rey, ayudando a Luis Miguel. Cuéntame un poco de eso. Lo que sale en la serie es real, está exagerado, es ¿no? ¿La viste? Es real. Vi gran parte de la serie, cómo no, sí. A Luis Miguel lo quiero como un hijo, man. ¿Ves? Igual que a Roberto. Hay algunos que los quiero como, igual que a mis hijos. ¿Ves? Y es cierto que lo que pusieron ahí en la serie está correcto. Está hasta bien elegido el que hizo el papel de mí. ¿Te preocupaba quién va a ser mi papel? No, porque cuando me enteré que me habían puesto ahí, ya lo habían hecho, dije, por curiosidad. Voy a ver, está bien, ¿no? Se defiende. Yo creo que el director no lo dejó explayarse más, se podía dar más el personaje. Ajá. ¿Ves? Porque igual que a Luisito Rey, el personaje de Luisito, ahí desperdiciaron algo para lo que les sirva. Luisito Rey era mucho más encantador de lo que lo sacan en la serie y mucho más cabrón. ¿Mucho más cabrón? Mucho más cabrón. Te iba a preguntar ahorita eso, si era así de cabrón como se ve en la serie. Mucho más. Ahí se quedaron cortos. Mucho más cabrón. Te lo digo yo. Igual que cuando él quería, era mucho más encantador. No querías que se fuera, man. Tenía las dos. Los dos lados. ¿Tú supiste algo de Marcela, de su esposa? De todo este asunto de dónde está la mamá de Luis Miguel. Digo, no me lo tienes que decir, evidentemente no te voy a comprometer. No, sí supe, pero no quiero hablar de eso. Porque obviamente pues, sí, es algo muy delicado. Delicado debe ser doloroso para Mickey, ¿no? Por supuesto. Con Mickey, y digo, quiero aquí decirles algo importante. Hay cosas que uno puede preguntar y hay cosas que son extremadamente delicadas porque pueden ir mucho más allá. Y yo lo que busco siempre, mi querido Andrés, es nunca en una entrevista hacer algo que lastime a otra persona. ¿Qué es Mickey para ti? Te voy a quitar aquí un animalito que traes. ¿Qué es Mickey para ti? No, tiré a ti. ¿Qué es? Mickey es como un hijo. Y yo lo quiero como un hijo. ¿Así? Él, o sea, tú les diste esa primera casa o les prestaste esa primera casa donde vivieron en San Jerónimo. Tú veías el talento desde... ¿Tú fuiste los primeros que vio el talento de Luis Miguel? El primero. Su papá lo trajo un día. Estábamos a 20 pasos, una casa de la otra, o menos. Y dije, oye, Andrés, coño, ven para que veas, porque el niño resulta que es un súper dotado, que el niño está tocado. Y a ver, ¿está tocado de dónde o cómo? No, hombre, que no lo sabía yo. Y de repente me dijo, papá, quiero que me oigas cantar. Y me he quedado espantado. Y quiero que lo escuches. Y ahí, bueno, empezó a cantar un pedacito de La Malagueña. No se la sabía completa. Y dije, ay, cabrón. Y dice, ¿me sigues? No me sé más que eso. Se sabía como dos pedacitos de otras dos canciones. Pero con eso tenía para darte cuenta de la voz y el... Eso que proyecta Mickey, que es como que el te transmite el sentimiento de lo que quieren decir las palabras a través de su voz. Es un don, ¿no? ¿Verdad? Tú oyes las canciones de Mickey y te metes dentro de la canción y te metes dentro de los sentimientos que provoca, ¿no? Tú lo fuiste acompañando con todo este desarrollo de Luis Miguel, cómo se fue en los momentos donde empezó a tomar fama realmente ya internacional. Tú lo fuiste acompañando y alguna vez escuché que Luis Miguel te consideraba verdaderamente como si fueras también su padre. Así es. ¿Y te llegó a preguntar alguna vez, dudó alguna vez? Una vez me preguntó, me di muy en serio, porque él fue un niño privilegiado. Desde niño tenía una inteligencia fuera de lo común. Y la sigue teniendo, creo yo. Me dijo muy serio, a solas. Oye, papá, ¿no será que yo soy hijo tuyo y no de mi papá? Yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti. Y bueno, pues yo dije, vale, sería un orgullo que fuera mi hijo, pero pasa que yo creo que había una afinidad tan grande que él me imitaba de una manera que te podías morir de la risa.
me imitaba perfectamente bien, te cagaba de la risa. Cuando yo hacía show, que su papá ahí tocaba la guitarra, y yo hacía show, me imitaba y te podías morir de la risa. Me calcaba los movimientos, la mirada, todo. ¿Ves? Me tenía, pero si bien fiscalizado. ¿Y por qué se distanciaron? ¿Quién? Tú y Luis Miguel. Mira, en algún momento creo yo que patinó, se le subió un poquito quizás la fama, ¿no? Y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo, ¿no? No, yo lo sigo queriendo, no le deseo nada malo. Cosa que tenemos los padres con los hijos, ¿me entiendes? Y sobre todo cuando son famosos es difícil porque el hijo de repente ya quiere que nadie le diga nada porque se siente que él también es Juan Camaney. Y Mickey, obviamente. O Pedro Navajas. O ¿no? Pedro Navajas, ¿no? ¿Verdad? Y Mickey, efectivamente, pues ya es Juan Camaney, ¿no? Ha sido de un éxito maravilloso, cual a mí me da un chingo de gusto y nada, yo lo sigo queriendo y tan. Ya ¿hace vendrá. Mucho que no se hablan? Hace tiempo ya. ¿Lo extrañas? Sí. ¿A quién más extrañas? De todas las personas cercanas que estén, mira, o que ya no estén aquí, ¿a quién extrañas mucho? Extraño a Rodolfo de Anda, extraño a mi amigo Jorge Rivero, que está en Estados Unidos, hermano. A Vicente Fernández le mando un abrazo muy grande, a Chente. Chente, te mando un abrazo. Ya sabes que te quiero mucho. Y Humberto Elizondo, somos un hermano también. Pues son de los pocos que quedan. Los demás ya de mi edad ya se murieron. ¿Ves? Somos los pocos que quedamos, ¿no? ¿Te da miedo morirte? No lo sé. Yo siento la muerte cerca. La he tenido cerca mucho tiempo porque me he jugado la vida muchas veces. Una vez te atacaron hasta unos tiburones en los no sé tiburones, si cuando me caí con el helicóptero, cuando me han mandado a matar. 3 o 4 veces me han mandado a matar. 3 o 4 veces lo han mandado a matar, nada más para que ubiquen. Sí. Pero ahora, a los casi 80 años, bueno, a los 80 años. 80 años. ¿Se ve distinto la muerte? Mira, yo pienso en ella mucho. Pienso en ella mucho porque creo que la tengo cerca. ¿Ves? Mi mujer me dice que no hables de eso, no quiero hablar de eso. Siento que la tengo cerca. Pero uno no se muere cuando uno quiere, sino cuando Dios dice. ¿Ves? Entonces, pues ahí la llevo, ¿no? Porque me está pesando un poco esto de haber estado 10 años sin caminar, en silla de ruedas, tengo muchos dolores, por todos lados, ¿no? Porque fue los golpes, la operación de la espalda, los tornillos, pero me he roto muchos huesos, caídas, peleas, etcétera, y pendejadas también que yo he hecho. Todavía me volteé aquí en una camioneta hace 6 meses, man. ¿Cómo crees? Por pendejo. Yo estaba operado de la columna con 10 tornillos y 2 placas de titanio, y etcétera, ¿no? Me subí la camioneta, empecé a correrla por la playa, pues no llegué más de 300 metros y ¡pum! Vas para abajo con camioneta. Y aquí traigo un moretón todavía que no se me quita. Se me desgarró este muslo. O sea, recién operado, con 80 años casi. O sea, ¿qué pendejada es esa? Me enojé tanto conmigo mismo que agarré la camioneta y la regalé, mano. ¿Cómo no estaba yo por aquí, chinga? ¿Por qué vine hasta hoy? Hasta ahorita, mano. Dije, no, porque aparte me conozco. Ya andaba yo pensando otra vez en volverla a manejar. Estaba por aquí un ayudante mío de México. Y dije, mira, me agarra la camioneta y llévatela. Es tuya. ¿Ves? Porque me conozco, hago pendejadas a veces también. Dije, la voy a querer volver a montar otra vez. Oye, y una persona tan, como lo dije al principio, con tanta testosterona, con tanta energía, con un cuerpo siempre, pues un cuerpo privilegiado. Menos ahora, que ahora estoy... Eso te quiero preguntar, ¿cómo te sientes ahora? De la chingada. ¿Por qué? Porque no puedo caminar bien, me duele todo. Tengo 10 tornillos en la espalda y 2 placas de titanio, man, imagínate.
no puede hacer ejercicio. Entonces te vas chupando, te vas quedando delgadito, delgadito. No, pues no estoy cómodo, no estoy. Ando viendo a ver cómo puedo hacer un poco de ejercicio sin fregarme la espalda por güey otra vez, ¿no? ¿Duele en el ego eso? Sí. Sí, duele porque, como tú lo dices, yo he tenido siempre mucha fuerza, he salido adelante de lo que tú quieras, de caídas de helicópteros, de balazos, de golpes, de la lucha libre, de caídas de caballos. Pero claro, no tenía los 80 años que tengo ahora. Claro, no, te voy a decir una cosa y te lo digo de corazón, ¿eh? Ojalá que Dios me dé la oportunidad de verme a los 80 años como te ves tú. Te lo digo de corazón.